dos o uno. Ah, ya. Sí, mira. ¿Dos o uno? ¿Quién canta? Bienvenido a The Voice Chile, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, tranquilo ahora. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, sí. Qué bueno, ¿cómo te sientes después de haber pasado ya por esto? Porque me imagino que debes de haber estado bien nervioso. Sí, la verdad es que uno trata de disfrutar, de estar acá en el momento, pero estar después en el escenario parado como que cuesta agarrar el aire, pero nada, me siento tranquilo, feliz y nada, eso, estoy como... Y... Dime algo, ¿siempre te dedicaste a la música? No, la verdad es que la música la agarré hace un par de años atrás. Yo antes, es una larga historia porque, bueno, fui marino. A los 18 años a la marina y después decidí retirarme por la música. Y bueno, eso fue todo un proceso donde agarré como todo el descubrimiento de la música y traté de partir tocando en los metros, en la calle. ¿Y vienes de familia, digamos, que marinos? Sí, mi papá es marino, tengo tíos, abuelos. O sea, que no deben de haber estado muy contentos con tu decisión. Sí, o sea, la verdad es que al principio fue un desacuerdo total, pero con el tiempo les fui demostrando de que me quería tomar en serio esto y me he sacado la mugre tratando de poder dedicarme. ¿Está aquí tu familia contigo? Está acá mi familia, está mi papá. ¿Tu papá? Sí, ¡eso! Papá. Tengo un familia. ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos! Tengo acá mi familia ya, así que... ¡Vaya! ¡Ahí viene! ¡Firme, ay, firme! Ay, ¡ahí viene mi padre! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Felicidades, hijo! Muy bien. ¡Ay, yo quiero preguntarle al papá! ¿Cómo fue para usted el saber que su hijo ahora quería ser músico? A ver, dígame. Lo tiró ahí por la borda. ¡Za! ¿Cómo se le ocurre? Cuéntenos. Inicialmente una decepción porque venimos de una familia en la Armada. Y uno siempre quiere que el hijo, mi único hijo, tengo tres mujeres y un hombre, siguiera esta tradición, pero finalmente... Lo importante es que él sea feliz con lo que hace y eso es lo que más hace. Muy bien. Voy a tomar la palabra. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué aprendiste tú de tu hijo artista? Aprendí mucho porque creo que uno cuando nace con cierta pasión, con cierta facilidad, con ciertas condiciones, uno debe aprovecharlas. Esta vida es una sola y tiene que vivirla plenamente con lo que uno desea en la vida. Te lo pregunto porque hay mucha gente viéndote en este momento y muchos papás que deben estar viendo este programa con sus hijos y compartiendo un espacio donde le deben decir, mira, está acompañando a su hijo. Entonces, esto es muy lindo mostrarlo. Exactamente. Ahora tienes una oportunidad de poderte desarrollar como cantante y hay algo que tu educación
y tu padre te ha enseñado que es la disciplina. Así es. Si tú tienes disciplina en esta carrera, vas a poder llegar muy lejos. Así que espero que podamos trabajar con esa disciplina para realmente hacerte crecer de nivel y que puedas llegar muy lejos. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo convencer yo también? Me toca a mí. Beto, puedes trabajar, no, o puede trabajar Camila también. No ha decidido. Bueno, yo estoy tratando de convencerlo a mi manera. Cada uno puede hacer lo que quiera. Estás bienvenido también a mi equipo y sería un honor y un tremendo privilegio, de verdad. Muchas gracias. Y para eso, el coach que debes elegir es evidente. Es Decídete. El padre. Mira, la decisión es tuya. Yo creo que en esta ocasión voy a elegir a Beto. ¡Eso! Felicidades. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Quiero saludarlo. ¿Cuál es su grado? ¿Cuál es su...? Yo ya estoy en retiro, pero llegué a ser almirante. ¡Wow! Muy bien. Sí. Bienvenidos a The Voice y a trabajar. Vale. Bienvenido muchas al bote. Gracias. Eso. Muchas gracias. A ver.